Buenas y bienvenidos al canal de Decata Crocker. Aquí estamos en un nuevo vídeo para hablar de próximos rediseños de campeones. Si bien es cierto, en muchos de mis vídeos voy comentando cuáles son algunos de los campeones que pueden recibir un rework o mejora visual, pero hasta ahora no tenía ningún vídeo recopilando todos estos datos. Así que en este vídeo vamos a ver todas las categorías junto con una lista de campeones con alta prioridad de modificaciones. Empecemos por el rework de habilidades. Esta categoría funciona de la siguiente manera. El rediseño consiste en mejorar las habilidades sin cambios en el modelo ni en la temática principal del campeón, pudiendo tener algún cambio en las animaciones si la habilidad en concreto lo requiere. Básicamente se trata de reajustar las habilidades para hacer más viable al campeón dentro del meta actual, manteniendo su aspecto y tema principal. En algunas ocasiones podemos ver cambios tan solo en una habilidad o cambios en todo el kit de habilidades. Un ejemplo de rediseño o rework de habilidades serían Evelynn, Taric y Xin Zhao. Es cierto que estas mejoras se realizaron hace más de un año, pero básicamente esa es la idea principal del rework de habilidades. Y una vez entendido este concepto, pasemos a ver la lista de espera para recibir un rediseño de habilidades. En primer lugar, y con una llegada muy próxima, tenemos a Viktor. Este campeón es bien conocido por todos, que sus habilidades y atributos dejan mucho que desear si lo comparamos con otros campeones. Según Riot ha comentado que próximamente estará en el PvE, pero no será este mes de agosto. Y a raíz del cambio de prioridad de Viktor, Fiora sería el siguiente campeón para recibir un rediseño de habilidades. Los demás integrantes son Yorick, el cual lleva más de un año en desarrollo y por lo visto parece que tardará bastante. En siguiente lugar se encuentra Galio, seguido de Darius y Gangplank. Esta sería la lista completa para recibir un rework de sus habilidades. La siguiente categoría se trata de la actualización visual. Este proceso de rediseño modifica su modelo y la ilustración del campeón por completo, incluyendo en algunos casos cambios en la voz y la historia del campeón. Puede recibir alguna corrección de errores y pequeños cambios para el balanceo del campeón, por ejemplo, Garen, Karthus y Sivir entre otros. Ahora que sabemos en qué consta la actualización visual, pasemos a ver la lista pendiente. Alistar. Este campeón recibirá una mejora visual, pero su prioridad es muy baja. Hay otros intereses por encima de Alistar, como por ejemplo Cho'Gath. Su mejora visual fue confirmada hace algunos meses, pero a su vez supimos que esta mejora visual no se verá hasta 2015, y si todo va bien, claro. Como detalle curioso, en una de las últimas imágenes oficiales podemos apreciar lo que sería la idea principal de la mejora visual de Cho'Gath. Evelynn sería otro de los campeones en desarrollo para recibir una mejora visual junto a Kassadin y Mordekaiser, siendo este último una gran prioridad desde mi punto de vista. A su vez, Nunu parece ser que ya tiene la mejora visual completa, pero aún no dispongo de más información. Según comentó Riot, que esté completa no significa que salga próximamente. Lo mismo le ocurre a Ryze. Este campeón lleva un tiempo con su modelo nuevo, pero no está claro si será el definitivo. Taric es otro de los campeones en la lista de la mejora visual, pero para Riot es un problema a la hora de la temática. Quiere mantener toda la esencia del campeón y eso hace que sea más difícil trabajar en su actualización. Por último, Singed. Este campeón, desde mi punto de vista, aparte de necesitarlo, también creo que puede ser la siguiente mejora visual que veamos, teniendo en cuenta que hace un tiempo se mostró el modelo en 3D de lo que podría ser su actualización, al igual que ocurrió con Heimerdinger. Ahora es el turno de hablar del rediseño de habilidades y actualización visual, ojo, no confundir con las anteriores. Esta categoría de rediseño que combina ambas actualizaciones, tanto en habilidades como en mejora visual, es mucho mayor que un rediseño de habilidades por separado, ya que los diseñadores pueden planear cambios de efectos visuales y del modelo más profundos. La temática del campeón se mantiene intacta, por ejemplo, Katarina y Maestro Yi. En esta lista encontramos tan solo dos campeones, LeBlanc. Esta campeona tiene ya un concepto básico en desarrollo, pero según han comentado tienen que tratar muchos temas sobre LeBlanc, parece que aún tardará. Y en el último lugar para recibir un rediseño de habilidades y mejora visual está Warwick. Primero se anunció una modificación de sus habilidades, siendo la mejora visual confirmada hace relativamente poco. Por ahora no hay mucha más información. Es cierto que se habló del cambio de sus habilidades, pero quizás Riot ha decidido repasarlo detenidamente. Continuamos con otra de las categorías, actualización de texturas. Esto consiste en modificar la geometría del modelo y pulir las texturas para mejorar su calidad. Suelen recibir una mejora de texturas campeones con modelos y animaciones más o menos decentes, por ejemplo, el caso reciente de Sona. También Anivia, Rammus y Skarner son otro ejemplo de una actualización de texturas. En la lista confirmada solo encontramos un campeón, y este es Malzahar, el cual no tiene un modelo muy anticuado y quizás con una mejora en sus colores y texturas haría que el campeón quedase bastante optimizado a nivel visual. También, según el diseñador de Riot, Iron Stylus, podría incluirse en la lista Miss Fortune, Lux y Vayne, pero esta es la única información, así que toca esperar. Y por último hablaremos del relanzamiento completo, que consiste en una revisión completa y afecta al modelo del campeón, su arte, la historia y la personalidad. En ocasiones reciben rediseños en las habilidades, incluyendo una skin tradicional, como por ejemplo Karma y Trundle.
Y en esta lista se encuentran tres campeones. El primero, y seguramente más próximo a ver la luz, es Sion. Según las palabras de Riot, su relanzamiento completo está casi finalizado. Ya pudimos ver una imagen muy básica de lo que sería su nueva apariencia, pero hay que dejar claro que se trata de un boceto y no de un splashart. Otro de los campeones más necesitados en cuanto a habilidades y aspecto visual es Urgot, el cual está en la lista y si todo va según lo previsto, podría ser el siguiente a Sion. Por último, Poppy pasa a formar parte de esta pequeña lista, pero poco se sabe de la pequeña Yordle. Como detalle final, Zilean es un campeón que recibirá cambios en un futuro, pero aún no se ha valorado en qué categoría puede entrar. Hasta aquí toda la información referente a las mejoras visuales y rework, y antes de finalizar me gustaría saber si pensáis que falta algún campeón que podría recibir un cambio en alguna de las categorías, y si es así, podéis participar en los comentarios. Espero que os haya gustado, y ya sabéis, podéis suscribiros para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends, podéis seguirme en Twitter, @decatacroker, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!